Y arrancamos con toda esta jornada de día viernes en Reconectados para toda la provincia de Tierra del Fuego a través de la televisión pública Fueguina. Vos que estás en Ushuaia, vos que estás en el corazón de la isla y vos que estás también aquí en la ciudad de Río Grande, te damos la bienvenida a esta nueva edición de Reconectados. Fin de semana, día viernes, y esto explota. ¡Explota! Fin de largo, aparte. Estamos pero realmente como locos, ya pensando bien, estamos planeando qué hacer con la familia, con los amigos, este fin de semana largo que seguramente para todos ustedes va a ser excepcional, señoras y señores, Así que bueno, ahora sí, arrancamos con todo lo que tenemos preparado para esta tarde de Reconectados por la pantalla de la televisión pública Fueguina, Vamos a recordarle a nuestros medios de comunicación. Ya nos conocen, claro que sí. Estamos en Facebook, nuestra fanpage Re-Medio Conectados. Re-Medio Conectados. Esa es nuestra fanpage. Pero también estamos en Instagram, por supuesto, en la era de la era digital. ¿Cómo no vamos a estar en Instagram? Arroba Re-Bajo Conectados. Arroba Re-Bajo Conectados. Ese es nuestro Instagram. Así que seguinos en ambas redes sociales. Además, si entras a nuestra fanpage, tenemos la consigna de todos los días, claro que sí, como siempre, Y atención porque hoy tenemos una jornada de viento, como fue prácticamente durante todos los días de esta semana aquí en la ciudad de Río Grande. Pero como nosotros somos muy positivos, le queremos ver la parte buena a estas condiciones climáticas que bastante nos complican aquí en nuestra ciudad, Así que contanos, ya sabes, contanos qué es lo positivo para vos, por supuesto, qué es lo que es, qué parte positiva le sacás a tu día. Perdón, casi me confundo con otra consigna. Claro, ¿qué fue lo más positivo de tu día? Eso quiero que nos cuentes a través de nuestra fanpage. Un premio aparte impresionante, imperdible, una cena para dos personas. Ahí, bien romántico, una cena para dos personas bien romántica en Tabú. Me vuelvo loco, ¿eh? Ah, estás ahí. Cena romántica, no sé si romántica, pero puede ser con algún amigo también, ¿por qué no? Una cena para dos personas, en Tabú Resto Bar, si participás de nuestra consigna y ganás. Ahora sí, como siempre, como todos los días, aprendemos algo nuevo, dice el dicho. Y aquí en Reconectados aprendemos aún más. Tenemos para compartir con todos ustedes el ¿sabías qué? De esta jornada de día viernes. ¿Sabías que existen avispas que se convierten en momias? ¿No lo sabías? Bueno, ahora te vas a enterar, mirá. ¿Sabías que existen avispas que se convierten en momias? Se trata de las avispas de las agallas, quienes depositan sus huevos dentro de los robles, donde forman sacos embrionarios, conocidos como agallas, desde los cuales extraen los nutrientes del resto del árbol. Esas pequeñas bolas altamente estructuradas son controladas por las avispas, no por el árbol. Pero como la planta parásita no puede sobrevivir por sí misma, envían sus raíces por todo el roble chupando nutrientes. Estos pobres robles de Florida estaban siendo doblemente secuestrados por las avispas de las agallas y por la vida de la planta parásita. Cuando los dos parásitos se encuentran, sucede algo extraño. La planta parásita se adhiere a los crecimientos que contienen huevos depositados por las avispas en la parte inferior de las hojas y comienzan a alimentarse de los contenidos a medida que la larva madura, dejando finalmente el cadáver momificado de una avispa adulta. Interesante, ¿no? ¿Lo sabías? Es que me niego a... ¿Lo sabías? Bueno, eso compartimos en el día de hoy en el ¿sabías qué? Existen avispas que se convierten en momias. Realmente muy, pero muy interesante. Ahora sí, atención, ahora sí, porque nos metemos de lleno en las noticias virales, esas que trascienden a través de las diferentes redes sociales y que a ustedes seguramente les encantan. Y atención, porque ya suena la cartina, Escucha. ¿Sabes? ¿Sabes a quién nos referimos cuando escuchás esta música? Nada más y nada menos que a Luis Miguel, el Rey Sol. ¿Por qué? Porque se estuvieron realizando la entrega de premios los Grammy Latinos, Y
Luis Miguel estaba nominado a Mejor Álbum del Año por su trabajo discográfico México por Siempre. ¿Eh? Llegó el momento de la premiación. Thalía fue la encargada de decir quién fue el ganador de esa terna. Y mirá lo que sucedió. Yo sé que me sienten. Un álbum es como un libro hecho de muchas canciones que juntas cuentan una gran historia. Cada canción es un capítulo. Y una tras otra nos llevan por un viaje inolvidable de vida. Y esta noche, estos son los viajes inolvidables que están nominados en la categoría Álbum del Año. ¿Eh? Álbum del Año. ¿Listos? Y el Latin Grammy es para... ¡Luis Miguel! Es el segundo premio de esta noche para Luis Miguel. Un muy buen año para el cantante mexicano después del éxito de su serie biográfica. Todos los números en plataformas digitales despegaron. Con nosotros. Eso incluye la música de este disco. ¡Pero! Escuchen, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Por qué abuchean? ¡Bájale! ¡Yo! Me voy a encargar de entregárselo personalmente. Esto fue lo que estuvo sucediendo el día de ayer en la entrega de los Grammy Latinoamérica. Bueno, Luis Miguel se quedó con el Grammy de Mejor Álbum del Año por su trabajo discográfico México por Siempre. Pero el favorito de la noche era J Balvin, el reggaetonero J Balvin, que es uno de los máximos exponentes de la música urbana en todo el mundo. Era el favorito de la noche por su álbum Vibras. Pero bueno, hasta que anunciaron que Luis Miguel era el ganador, todo bien. Aplaudieron, bravo, excelente, ganó Luis Miguel. Pero cuando Thalía dijo que Luis Miguel no se encontraba allí en la premiación, en la ceremonia de premiación para recibir el premio, comenzaron a abuchear con todo. Y, por supuesto, Thalía se comió ese garrón ahí arriba del escenario y tuvo que decir zafando, bueno, yo me encargaré de entregárselo. Guiño de ojo, se dio vuelta y se fue. Pero bueno, eso es lo que estuvo sucediendo el día de ayer en la entrega de los premios Grammy Latino. Atención ahora con lo que vamos a compartir, porque se incorporan nuevas materias en escuelas de diferentes partes del mundo y nosotros nos vamos a trasladar a España, porque específicamente una institución educativa que se llama el Colegio Montecastelo de España, bueno, se está adaptando un poco a estos cambios sociales que tenemos en el mundo entero y podemos verlo claramente en las fotografías. Les enseñan exclusivamente a los hombres a realizar tareas domésticas, a planchar y también les enseñan a cocinar. Esta es una materia obligatoria dentro de la institución, el Colegio Montecastelo de España. Les enseñan a realizar diferentes tareas domésticas y los encargados de llevar adelante las clases son los mismos profesores y también los padres y las madres de los alumnos que asisten a esta institución educativa. Bueno, como comentábamos, ¿no? Adaptándose a los cambios sociales donde la igualdad es la prioridad, por supuesto, entre el hombre y la mujer. Y los chicos en el salón, exclusivamente los chicos, aprenden a planchar, a lavar y también a cocinar, a realizar diferentes tareas domésticas en el Instituto Educativo El Colegio de Montecastelo, España. Realmente muy, pero muy interesante lo que compartíamos con ustedes aquí en Reconectados. Seguimos ahora, atención, porque esto sucedió, se podría decir que cerca, bastante cerca. Un crucero colisionó con un islote cerca de Puerto Natales en el sector chileno
muy cerca nuestro. Siempre, por lo general, cuando nosotros cruzamos la frontera, cuando queremos ir a Punta Arenas, por ejemplo, también está el desvío que nos lleva hacia Puerto Natales. Bueno, esto es lo que estuvo sucediendo. Un crucero colisionó, un crucero de una compañía, de una empresa francesa, colisionó con un islote cerca de Puerto Natales. A bordo iban 222 pasajeros, 145 tripulantes y dos prácticos, que es lo que, bueno, estamos ahí compartiendo las imágenes del suceso. Estuvieron varados alrededor de 48 horas, donde el cronograma de actividades, por supuesto, todo lo que estaba programado en cuanto a tiempos de viaje, algo que se organiza desde hace muchísimo tiempo antes de que el crucero zarpe, bueno, se vio totalmente afectado por este accidente, esta colisión contra un islote, este crucero de empresa francesa, muy cerca de aquí, muy, pero realmente muy cerca de aquí, en Puerto Natales. Ahora tenemos mucho, pero mucho más para compartir con ustedes. Seguimos con más noticias virales y atención, porque seguramente a la number one de aquí de Argentina la conocen, nada más y nada menos que Moria Kazan. Bueno, se conocieron realmente imágenes, no sé si decirlo, perturbadoras, inquietantes. No sé cómo realmente decirlo, pero ella misma se sacó una foto, se sacó una selfie mientras se practicaba un tratamiento de estética en su rostro. Bueno, imágenes impactantes donde no tardaron en hacerse visibles a través de las diferentes redes sociales. Los memes, la comparan con Bender, la comparan con este personaje sacado de los X-Men, El hombre de la máscara de hierro, el que veíamos anteriormente, era Galactimus, ¿no? ¿Cómo se llama? Galactimus, Galacticus. Personaje de los X-Men, bueno, no importa, no me acuerdo exactamente el nombre. Este también, este personaje, no me acuerdo el nombre, pero el que más se parece, por supuesto, es el que viene ahora. Nada más y nada menos que Iron Man. La comparan con diferentes personajes, ¿eh? La comparan con... Ahí está, lo vemos, ahí lo estamos viendo a Iron Man. Moria Kazan, que se sacó la selfie mientras se practicaba un tratamiento de belleza que no sé específicamente qué tratamiento es el que se está practicando. Pero bueno, la vemos ahí, la imagen, la congelamos ahí. Llama muchísimo la atención, realmente parece una imagen sacada de una película de ciencia ficción. No es Iron Man versión argenta, no. Ni tampoco el hombre de la máscara de hierro. Es Moria Kazan. Es Moria Kazan con un casco, unas luces rojas que le iluminan el rostro. Y bueno, realizándose un tratamiento de estética que tenemos hermoso. Que averiguar de cuál se trata, por supuesto. Hermoso, ella queda divina. Es la número uno de aquí, de nuestro país. De esta manera, nosotros hacemos la primera pausa de Reconectados, pero enseguida volvemos con mucho... Pero mucho más.